Samhain, Todos los Santos, Halloween. En las dos últimas décadas se ha asentado la fiesta de Halloween, una operación de mercadotecnia estadounidense que ha llegado a eclipsar a la tradición católica de Todos los Santos. Pero ambas celebraciones tienen una misma raigambre, de origen céltico. Samhain, escrito Samhain o Samhain. Todo parece indicar que también nuestros celtíberos lo conmemoraban. Significa, en gaélico irlandés, fin de verano. Y con esa celebración terminaba el año celta. Era el momento en que la oscuridad se va imponiendo sobre la luz, la inversa que Beltaine. Justo cuando el roble, el árbol más representativo de esta cultura céltica, empieza a desprenderse de su dorada hoja. Era también el momento en que se adelgazaba el velo que separa nuestro mundo del más allá, llamado Annwn. Allí habitaban dioses, héroes, muertos, que podían venir al mundo de los vivos. También allí transitaban hacia nuestro mundo los Side, hadas y seres sobrenaturales que precisamente ayudaban a los difuntos a traspasar al universo de Ultratumba. Era el momento en que la gran guerrera escocesa Scathach baja su escudo durante esa noche y se abre solo entonces un tiempo eterno. La romanización superpone sobre esta fiesta la de la Feralia, que es la del descanso de los muertos, en honor de la diosa Pomona, manzana en latín, que conmemora las cosechas y los frutos, y que tiene cierta relación con los manzanos como árboles del paraíso entre los celtas. Sobre todas estas tradiciones, la Iglesia Católica impuso su lógica de cristianización que ya conocemos. ¿Cuáles eran los ritos del Samhain céltico? Si bien los rituales para conectar con el más allá de esta cultura están gestionados por los mediadores druídicos, en esta fecha la gente podía hacer una conexión de una manera más comunitaria. Se encendía la hoguera ritual iniciática del año que alimentaba a todos los hogares, pues la gente llevaba con antorchas el fuego sagrado comunitario a su fuego doméstico, donde precisamente en allí, en esa noche, se contaban historias. Se ofrecían los frutos del bosque, aguas, dulces, comida y regalos para los visitantes del más allá. Se introducían carbones prendidos en los nabos para guiar a los difuntos en su regreso al más allá. También luminarias y otras guías. Los emigrantes irlandeses, galeses o escoceses llevaron a América del Norte estas tradiciones, adaptándolas a América. Por ejemplo, se sustituyó el nabo por la calabaza, que es lo que hoy impera en Halloween, apócope de All Saints Eve, víspera de Todos los Santos, en inglés. En el Museo Etnográfico de Atienza quedan documentadas algunas de estas tradiciones en la Celtiberia, tradiciones que yo viví en pueblos de Soria en mi infancia, como decorar los nabos y calabazas con velas, pedir dulces la chavalada por el vecindario, o coger manzanas con la boca en un balde de agua. Celebramos, pues, en esta tierra fronteriza y mestiza de las cuatro culturas, el Samhain, el Día de los Difuntos, o el Halloween. Y recordemos, con cada una de estas fiestas o con todas a la vez, a quienes pasaron al otro lado del velo.